junta de gobierno. Se desconvoca la reunión, no hay quórum. Decisiones demasiado importantes que queríamos tocar en esta sesión. Entendemos que hay algún sector también que decidió esta mañana no venir, no participar en la junta de gobierno, y nosotros hemos tomado la decisión hoy de ir a conversar con esos sectores, ver cuáles son los planteamientos de ellos, y que a partir de la próxima semana, en la próxima convocatoria, ya podamos contar con la presencia de ellos, y es que realmente es atendible los pedidos, los reclamos de ese sector, ¿verdad? Tenemos pedidos inclusive de convencionales que están pidiendo una convención o incluir dentro del orden del día de la próxima convención un pedido para modificar el estatuto del Partido Colorado. Entonces nosotros como Comisión Ejecutiva nos vimos en la obligación de convocar esta sesión y tratar de pasar para la próxima semana, ni bien podamos solucionar este problema interno y ver un poco la unidad dentro del Partido Colorado. ¿Se agudiza la fricción dentro del Partido Colorado con esta muestra de inasistencia por parte preferentemente del sector de Añetete? No, nosotros estamos siempre abiertos, estamos abiertos al diálogo. Ustedes vieron lo que pasó el 11 de septiembre, donde estuvo acá el presidente electo, el presidente en ejercicio. Y bueno, siempre abiertos al diálogo, y creo que estamos avanzando lento pero seguro a la unidad del partido, ¿verdad? No asistieron. Justamente eso, vamos a ver esta semana, tratar de reunirnos con algunos referentes de ellos. Inclusive yo puedo ir también a gestionar alguna audiencia con el presidente y con el líder del Movimiento Colorado, Añetete, y con otros sectores también, y ver cuál es el planteamiento de ellos. Y vuelvo a reiterar, si es atendible y si podemos nosotros acá de la Comisión Ejecutiva dar solución a esos reclamos, sí, a esos pedidos que ellos hacen, por supuesto, ¿verdad? La idea es que podamos ir tomando estas decisiones en el seno del partido, todos los movimientos juntos, ¿verdad? ¿Cuál es ese punto urticante, presidente? ¿Cuál? El punto urticante de todo. Lo que yo escuché, ¿verdad? Creo que son algunos espacios acá en la Comisión Ejecutiva que ellos están reclamando, ¿verdad? Exigía más participación, digamos, de los referentes a Añetete dentro de la Comisión Ejecutiva. Sí, justamente, y atendible. Podemos ver y ver qué espacios podemos ceder. Tenemos que entender que ellos hoy le tienen al vicepresidente, Luis Alberto Castiglioni, está la senadora Lilian Samaniego, está el exdiputado Oscar Tuma, y por supuesto hay una vacancia también del compañero que nos dejó, Luis Nighting, ¿verdad? Es vicepresidente. Todos esos espacios podemos ir viendo, y bueno, también inclusive acá los compañeros han manifestado que no tienen ningún problema dar un paso al costado toda vez que sea en beneficio de la unidad del partido. Pero antes no necesitaban de Colorado Añetete para la sesión en la Junta, tenían mayoría ustedes por sí mismos, ¿no? Sí, igual hay mayoría, ¿verdad? En la Comisión Ejecutiva, en el Pleno también seguramente se puede tener, pero no creo que no corresponde, creo que es importante darles espacio y tomar decisiones todos juntos. Vuelvo a reiterar, son decisiones importantes que se tienen que tomar, y queremos que ellos también sean partícipes de esto, ¿verdad? Y vamos a votar todas las instancias para tratar de llegar a un acuerdo. El pedido de los convencionales tiene que ver con aumentar nuevamente la militancia, la antigüedad dentro del partido para postularse a cargos selectivos. ¿Su postura al respecto? Yo acompañé justamente la modificación de volver a lo que era antes el Partido Colorado, cuando no exigía. Hay que entender de que el Partido Colorado, cuando se funda, no pedían antigüedad. Después sí se modificó justamente para perjudicar a un sector, a una familia, ¿verdad? Pero bueno, es una postura personal mía. Por supuesto, hay que escucharle todo a todos, y bueno, seguramente en la próxima convención se estaría viendo. Nosotros le explicamos a estos convencionales de que convocar a una sesión para tratar eso tiene su tiempo, tiene un costo importante también. Son más de 1.137 convencionales. Nosotros acá en la Junta de Gobierno nos vemos obligados a pagarles a ellos viáticos, a lo que representa también la organización, económicamente hablando. Todos los movimientos, los miembros de la Junta de Gobierno, los movimientos accedieron a un crédito de vuelta acá en la Junta de Gobierno de 20.000 millones de guaraníes. En estos días tenemos que pagar justamente 7.000 millones de esa deuda. Y bueno, hacer un gasto para una convención este año no teníamos previsto dentro del presupuesto, sí el año que viene. Y si es mirar las próximas elecciones, no hay ningún apuro de hacerlo este año, ¿verdad? Total, se puede modificar si es que la mayoría de 2/3 de los convencionales, de todos los convencionales, así lo deciden, pueden modificar los estatutos del partido y ya se estaría, ya estarían sirviendo esas modificaciones para las próximas elecciones municipales, entonces, y también de la Junta de Gobierno. Entonces yo no veo por qué el apuro, y bueno, pero por supuesto les hemos escuchado acá, les hemos recibido.
otros pedidos también que nosotros no podemos cumplir, como por ejemplo dotarles de recursos económicos para que ellos recorran el país. Nosotros ya no estamos dando combustible a ninguna organización, a ningún grupo de convencionales. Imagínense si vienen otros grupos de convencionales o de presidentes seccionales y nos exigen a nosotros también combustible. Vuelvo a reiterar, la situación económica sigue siendo muy delicada en el partido y, bueno, seguimos nosotros con esta línea de austeridad acá dentro de la Junta de Gobierno. Presidente, volviendo al tema anterior, ¿existe algún revanchismo, capricho, o no sé cómo llamarlo, por parte de los referentes de AñDT, que antes del acto del 11 de septiembre reclamaban que se convoque o que la Junta no sesionaba, no se hacía convocatoria, y ahora que se convoca no se presentan? No sé, importante que ustedes trasladen esa pregunta a ellos, ¿verdad? Yo creo que no va más allá de una campaña electoral de algunos que ya han lanzado su candidatura para presidente de la Junta de Gobierno, ¿verdad? Y ciertos ataques también hacia la presidencia y hacia algunos miembros de la Junta de Gobierno que estamos escuchando constantemente, ¿verdad? Seguramente una estrategia de campaña que están utilizando algunos candidatos que ustedes ya justamente son testigos de que se han lanzado. Pero nosotros recibimos todas estas críticas y, bueno, por supuesto vamos a ir revisando cada una de ellas y tratar de mejorar, ¿verdad? Si estamos haciendo... ¿Qué opinión le merece lo que decía el senador Galaverna, que hay una especie de conspiración contra el gobierno de Mario Abdo Benítez? Incluso los medios cartistas informan de manera tendenciosa, dejando mal parado al gobierno de Mario Abdo Benítez. Yo veo los que más están publicando cosas en contra del gobierno son justamente tu medio ABC Color y Última Hora. No es el medio de Horacio Cartes solamente, ¿verdad? Entonces, aparte, yo ya he, justamente a tu medio ya he dado mi versión de eso, negamos nosotros categóricamente. Y yo dije que dentro de nosotros no está gente que han conspirado para sacar a ningún presidente de la República, ¿verdad? Pero bueno, vuelvo a reiterar, nosotros no estamos en esa cuestión. Desde un momento hemos manifestado nuestro apoyo hacia el gobierno colorado, lo hemos demostrado en ambas cámaras que queremos acompañarlo y darle gobernabilidad. Él le hemos avisado nosotros de que esta gente con quien él está abrazado y está unido y está aliado, creemos de que más temprano que tarde van a buscar justamente conspirar en contra del gobierno colorado, y nosotros mantenemos nuestra postura y creemos de que del éxito de este gobierno colorado depende de que el Partido Colorado en el 2023 siga estando en función de gobierno. Así es que negamos categóricamente, pero creo también que es parte de tratar de desviar un poco la atención de estas cuestiones de narcotráfico que se dieron en Ciudad del Este y que salpican un poco también al movimiento colorado AñDT, ¿verdad? Entonces creo que es un poco un tipo de globo sonda también que lanzó el senador Galaverna, ¿verdad? ¿La banca en el Senado cómo queda ganada por un liberal ahora? Se habló de judicializar incluso en su momento. ¿Cómo queda eso, presidente? Y eso hoy les demuestra que la dictadura de los 23, ¿verdad? Y que hay gente que supuestamente llegó ahí con la bandera del respeto a las instituciones y a la Constitución Nacional y que en la primera oportunidad ya fueron en contra de nada más y nada menos que la voluntad popular. Correspondía al Partido Colorado y nosotros vamos a pelear hasta las últimas consecuencias de ese espacio que corresponde al compañero Arnaldo Franco. Y vamos a ir ya hemos judicializado, vamos a ir a las cortes y vamos a pelear. Ojalá realmente estos senadores recapaciten y realmente entren a quien corresponde esa banca. ¿Sigue en pie la intención de que jure Horacio Cartes? ¿Cómo? ¿Sigue en pie la intención de que jure Horacio Cartes en el Senado? No, creo que ya es un capítulo cerrado. Eso ya es un capítulo cerrado. Pero sí vamos a pelear por esta banca. El presidente más pidió un tiempo prudencial para descansar, compartir con su familia. Él estuvo 5 años dedicándose al país y, bueno, hoy pidió él aproximadamente 100 días, 3 meses para dedicarse un poco también a sus cuestiones personales, a su familia, y nosotros entendemos eso, ¿no? Y vamos a respetar.